Seguía la musiquilla por ahí. Hey, sí. Sí, seguía, Alguien se ha seguía. rayado. Bueno, bienvenidos a una nueva sesión en Trantor Tech Talks. Hoy tenemos a Ricardo Zorzo con nosotros, CTO del grupo Imprex, fundador y CEO de Earwaves. Vamos a hablar de e-commerce, de transformación digital, de cómo montar una startup desde cero. Joder, si es que hay un montón de temas. ¿Por dónde Un empezamos? montón de cosas, un montón de cosas. Bueno, Un tema muy interesante, espera, cómo espera, meterte en Amazon y vender tus cositas en Amazon también. espera. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Vamos a, para hablar de todo eso hay que ponerse al por 1,5 por lo menos, ¿eh? Por lo menos, Sí, por lo menos. totalmente, Si totalmente. no, no nos da tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. A Venga, ahora vosotros. sí. ¿Dónde empezamos? A empezar por transformación digital, ¿os parece? Sí, Lo que quiera. fantástico. Venga, que suena mucho. Venga, ¿qué es? Primero, ¿qué es Imprex? Grupo Imprex, Imprex Europe, Grupo Imprex Europe, que hemos discutido mucho sobre cómo poner. Nosotros lo llamamos Imprex, sobre el papel Grupo Imprex. Imprex Europe, pero vamos, es una compañía de distribución y logística que se encarga pues, de hacer logística para varias marcas y luego también hace distribución exclusiva de algunas marcas como WD-40, Hawaiian Tropic, Wilkinson, Energizer, pues unas cuantas marcas en territorio, en Península Ibérica, en España y en Portugal. Entonces, al final es una empresa, pues eso, con mucho músculo logístico, muy vinculada a la distribución clásica en centros y tal. Y sí que se habla mucho, pues, de los últimos años de transformación digital, porque es una empresa que está dando ese salto acelerado, pues, hacia todo lo que es e-commerce, implementando mucha tecnología y tal. Entonces, en esas andamos. Que no es nada, Sí, o sea, no es poco. No es poco, no sí, es poco. sí, tanto. ¿Cómo Y estabais haciendo? yo cuando he Ha visto empezado bien. Bulldog. Yo cuando he visto Bulldog en También. la página web, digo, Ginebra, del tirón. ¿Te das cuenta cómo le da igual un alcohol que otro? Es que le da lo mismo al tío. Oye, tu papel ahí es el CTO, ¿verdad? En Imprex. Efectivamente, sí. ¿Y qué hace el CTO de una empresa como Imprex? Pues, ¿qué no hace? Porque es verdad que, bueno, al final lo que os digo, estamos en pues todo lo que viene siendo gestión del desarrollo sobre el ERP, que es SAP, el almacén, los almacenes que son, pues son muy grandes y tienen su sistema de radiofrecuencia, un sistema de gestión de almacén sobre el que también hay que hacer cosillas. Luego, como os digo, como hay mucho proceso de transformación digital, al final, internamente en la compañía, mucho desarrollo de automatismos, aplicaciones internas y luego toda la parte de integraciones hacia afuera, con proveedores, con clientes, integraciones con webs, con marketplaces, también desarrollo de web, tecnología asociada a todo eso. Entonces, al final es súper, pues desde que un pedido entra a la compañía por cualquier canal, hasta que a quien sea le llega, pues hay procesos tecnológicos por todas partes. O sea, que tenéis de todo, Fijaros, básicamente. De todo, tiene de hasta todo esto. Yoda detrás. Además, está Yoda disimulado. También En peluche. está camuflado entre los cojines para que me dé algo de Perdón, sol. perdón. Venga, a mí me interesa el tema de radiofrecuencia en almacenes. Cuéntanos un poco más esto, porque esto es algo que puede estar a la orden del día en determinados sitios, pero hay otros sitios que todavía van muy atrás y se están planteando entrar en este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Para qué usáis vosotros la radiofrecuencia? Pues, a ver, realmente es el tener el control de, al final todo el conglomerado de almacén, el tener el control de, pues, de dónde está cada cosa, de meter metidos los pesos en el sistema, tener muy controlado el proceso de picking y llegada hasta el transportista, que no hay cagadas con esa precisión, que no hay cagadas en el proceso, básicamente. Y un poco por ahí. Entonces, sí que es verdad que lo que tenemos en el almacén es un SaaS. Entonces, se llama Generics, de hecho. Entonces, el sistema de gestión de almacén no es algo que toquemos nosotros directamente, no es algo en software que desarrollemos, sino que gestionamos todos estos desarrollos con un proveedor. Y un poco por ahí. Y nada, porque muchos nos creemos que los almacenes hoy en día todos son como lo que vemos en los vídeos de Amazon, que tienen robots Los robots. ahí por el almacén. Y yo me acuerdo hace años, estuve hablando con un cliente. Y esto, llevas ahí tu con tu uniforme de soy súper guay y te vengo a hablar de microservicios, de cloud. Y era gente que todavía estaba con un bloc de notas y un boli, tío, en Sí. el almacén recorriéndose las estanterías. O sea, ¿cómo,
¿cómo de lejos está esa realidad? O sea, en Imprex, pues... no, no nos digas si todavía hay blog de notas, pero no, la realidad es que todavía se depende mucho de Excel, de cosas en papel, ¿no? Por suerte no, pero es verdad que la implementación del SGA ha sido un parto absoluto. O sea, yo llevo ahí un año y 6-7 meses y el proyecto del SGA lleva 3 años. Entonces sí que es verdad que ya hoy día podemos decir que todo está gestionado a través del SGA y que ese sistema funciona, con alguna salvedad, porque es verdad que todavía hay cositas por ahí, pero en nuestro caso, como todos los sistemas, pero es verdad que en nuestro caso, por suerte y ya quedándole poquito, lo tenemos bastante, bastante afinado. Sí que es verdad que hasta hace cuestión de meses había temas concretos en los que todavía se usaban hasta hojas de papel. Eso sí, si entras a los almacenes, los ves, dimensiones, tal, es una flipada. Pero luego ahí siempre están por detrás las cañerías. Estamos hablando de 15.000 metros cuadrados, ¿no? He leído que tenía el almacén. Eso, como dicen los periodistas en Twitter, ¿en Bernabéus cuánto es? En Bernabéu no sé, pero en Paseos un rato, ya te lo digo. Paseos un ratito. Como te toque bajar a ver algo a algún lado, te das una buena vuelta. Y luego es verdad que hay otros, hay 3 almacenes y uno de ellos además tiene pues todo el tema de para productos inflamables, todas las instalaciones muy medidas en cuanto a... O sea, la verdad que es una pasada. O sea, es que es un... ¿Cómo tenéis montada la parte de la radiofrecuencia y qué os ha obligado a hacer para poder instalar radiofrecuencia y trabajar con ella? Pues... Anda que haces preguntas fáciles. Bueno, en serio, ¿eh? Vamos a empezar un poco más suave. ¿Para qué usáis la radiofrecuencia? ¿Cuál es la forma más útil para vosotros de explotarla? Pues al final es lo que te digo. Está muy vinculado a la gestión de la paquetería, pues el escanear las ubicaciones, el saber dónde está ubicada cada cosa en el momento en que un operario recibe un pedido, pues el hacer el picking del sitio adecuado, calcularlas en base a eso, calcular las rutas óptimas de pues el paseo que se pega a la máquina que sea para que sea lo más eficiente posible, y al final se trata de optimizar tiempos en todo eso y luego tenerlo junto al tema de los pesos muy controlados para evitar pues desviaciones en lo que se eleva al transportista con respecto a lo que teóricamente se le da. Y al final es eso, el optimizar los procesos al máximo, porque en almacén donde se puede ir el vino en catas es en la productividad de los operarios y en cómo optimizar eso. Si, oye, por ejemplo, metes un palé, perdona, José, si metes un palé con un montón de productos en cajas, en el momento en el que lo subes a la estantería, ¿es capaz ese sistema de radiofrecuencia de identificar cuántos elementos hay y de qué tipo en cada uno de los palés? No hemos llegado a ese punto todavía. No he llegado a ese punto. Lo ideal es eso. Ese punto es complicado, ¿eh? Ese punto sí. Complicado. O sea, no está tan avanzado. Sí que es verdad que tenemos intención de llegar a ese punto, incluso pues lo que sería la leche, por ejemplo, hacer un inventario con ondas escaneando todas las ubicaciones y que de forma muy rápida se tuviera todo ese tipo de cosas. Pero de momento estamos un poco... Estáis en el proceso de transformación digital. Uh-huh. Claro. Efectivamente. Oye, realmente el proceso de transformación digital es un proceso que no debería parar. Sí. ¿No? O sea, vuestro objetivo era llegar al mismo implantable SGA o de ver los vídeos de Amazon y decir, joder, yo es que quiero tener robots aquí. Ojalá llegue ese punto, ¿no? Pero de momento suficiente tenemos con lo que tenemos. Yo te iba a preguntar otra cosa. Hay una conga pasando. Que ya no me espero, hombre, ya no me espero. Te iba a preguntar otra cosa. A raíz de eso que comentaba Deku, que es, ¿y cómo se toma la gente el decir, oye, antes yo tenía que ir a la estantería, a la que fuera y tal, yo era el encargado de saber dónde estaba cada cosa y ahora de repente esto se va a digitalizar, me voy al ordenador y alguien va a saber dónde está todo, yo voy a hacer falta, me van a echar? ¿Sabes cómo se reubica esa gente o cómo se asume, cómo asume esa gente que sus puestos se están transformando? De una forma bastante orgánica, porque al final es verdad que no hay, o sea, simplemente es que se puede asumir más trabajo y todo se suma mucho, es verdad, a que la empresa está creciendo bastante en cuanto a facturación, volumen de envíos y demás. Entonces, al final, lo que optimizas de procesos no acaba redundando en una reducción de plantilla, ni mucho menos, uh-huh, sino que al final es el poder hacerlo todo mejor, que coincidiendo con el crecimiento de la empresa, pues acaba en que todo el mundo... dentro del trabajo de almacén, pues trabaje más a gusto, no haya tanto lío con las ubicaciones, porque es verdad que lo de los almacenes, si lo veis desde dentro, es maravilloso. Otro mundo, ¿no? Sí, sí, sí.
Historias de terror. Sí, 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 totalmente. Cuando hablamos de transformación digital, lo decía José, no es solo transformación tecnológica, también transformación humana, transformación de puestos de trabajo, ¿no? Eso es, y eso como es no lo metas que más... a la gente, como no les des ese mensaje de que, oye, también tú vas a añadir valor a tus capacidades, la gente igual provoca... Pues es una barrera. Sí, es verdad que hay mucha parte muy glamurosa, que es pues al final, de hecho, Imprex es una empresa, como muchísimas otras en España, que lleva pues con una facturación decente, que lleva muchos años en ello, pero con procesos tecnológicos súper anticuados. Entonces, es verdad que hay mucho... pues mucha reticencia a algunas cosas, que luego es verdad que se ve y se ve el valor, pero por otra parte también es verdad que el listón está bajo en algunas cosas, hablando mal y pronto, entonces llegas, haces cuatro cositas y eres Jesucristo. Así que bueno, por un lado tienes que pelear un ahora poco, que no te oye nadie. Ahora claro, que no claro. Te oye nadie. No, mira, más aparte es verdad que... Yo tengo otras preguntas. O sea, has hablado que, claro, todo el proceso de transformación digital, os empecéis a abrir a otros clientes, a otros proveedores. Ahí el tema de la intercomunicación, interoperabilidad en APIs, tiene que ser algo brutal, ¿no? Sí, normalmente hasta hace poquito tiempo, pues al final lo típico, todas las comunicaciones con proveedores, hablando del B2B, que es donde éramos fuertes, era a través de EDI, como en todas partes. Madre y sí que es verdad que ahora el haber abierto otros melones, el habilitar pues el que nosotros como proveedores de marcas, clientes puedan hacer dropshipping con nuestros productos, el nosotros integrarnos con marketplaces, hay que levantar una cantidad ingente de APIs para todo esto. Sí que es verdad. Entonces, en ese sentido está habiendo bastante, bastante batalla. Oye, ya que comentas que estáis en un proceso de transformación. Espera, José. Mierda. Dale. Se va a hacer como se me olvida. Venga, Oscar. Espera, vamos a hacer una cosa para que no moleste. Ya. Sí, lo hay el tema APIs. Os he llegado a aparecer el rato de la seguridad. Pues claro, cuando empiezas a abrir tu información hacia afuera, estáis abiertos a posibles ataques que pueden hacer un roto importante. ¿Todo esto lo estáis atacando de alguna manera o para algún producto de mercado? Lo tenemos todo muy desacoplado. O sea, al final, toda la integración con APIs no se hace nunca sobre nada que esté mínimamente conectado al ERP, por ejemplo, sino que al final todos son pequeños servicios que tenemos en distintos servidores en cloud y sí que ahí lo tenemos todo muy atomizado y muy separado. Así que realmente la comunicación con el ERP siempre es en puntos muy concretos y muy controlada. Ahí sí, tienes un perímetro controlado. Sí. Y de hecho la estructura SAP, el ERP, etc., está, por desgracia, está todavía físicamente en Imprex, no está migrado a cloud, así que hay también un guirigay de firewall, etc., etc., pues la típica sala fresquita. Con todo tenemos el CP de allí con ese proyecto. Sí que no me gustará vivirlo cuando haya que migrar todo eso para arriba, pero tocará. ¿Lo tenéis en el radar, el migrar al cloud? Sí, no en el corto plazo, pero pero sí. Sí, ¿y lo está retrasando adrede? Sí. En público tengo que decir que no. Vale. No, es verdad que por prioridades es una cosa que tenemos en el medio plazo, pero que sí que va a tocar. Sí que va a tocar y va a traer además mucho bien por medio. Es verdad que va a ser un parto, pero precisamente todo este de interconectividad, todo lo que tenemos que hacer hacia afuera, pues tal que está ahora la estructura es un poco de aquella manera. Y ya que estáis en logística, ¿en algún momento os habéis planteado temas de trazabilidad con tecnología blockchain o algo similar? Oscar ha mencionado API, José Ángel ha mencionado blockchain. No, pero... Yo he subido el nivel de chupita Claro, a nosotros, Leku. Todas estas ideas me las cojo. Es verdad que la parte de logística, o sea, desde que el producto sale del almacén hacia donde sea, todo el tema de transporte está externalizado. O sea, nosotros no tenemos control de rutas y etc., etc. ¿Y hacéis seguimiento de esas...? Claro, y gestión de albaranes, seguimiento de envíos, más. Sí, todo eso también. La tipo es integrados a través de las APIs con los transportistas, lo tenemos todo agregado en una plataforma central que hemos hecho nosotros para luego de ahí poder traquear métricas, sacar conclusiones, etc., etc., etc. ¿Vosotros tenéis visibilidad en la parte de logística del transporte por carretera, aéreo, marítimo? ¿Tenéis visibilidad de ese transporte y de los puntos en los que se hallan los vehículos? No en tiempo real,
por lo menos con los proveedores que trabajamos nosotros, pero sí que, bueno, al final los típicos updates de estado que nos van transmitiendo los proveedores a través de API, fichero, etc. Pero nada muy, nada muy, muy loco. Es verdad que en ese sentido... Apunta plataforma IoT para futuro también. Sí, sí, totalmente. Y unos cuadritos de mando te vendrían ahí, Dauti. Suficiente que el tema este que os digo ahora de que podemos verlo todo centralizado y demás es una cosa súper nueva. O sea que vamos poquito a poco. Y este proceso de transformación digital involucra, aparte de almacén, albaranes, envío y demás, también a veces hay gente que se imagina almacenes como sitios oscuros, con estanterías, un montón de papeles sobre las mesas y demás. Lo que es el, yo qué sé, comunicación entre empleados, gestión interna. Gestión hasta de nóminas, ¿todo eso forma parte de la transformación digital que está llevando Imprex? Absolutamente todo. Mucho se está haciendo, como os digo, con herramientas internas y en otras es encontrar el software adecuado. El tema de gestión de recursos humanos, por ejemplo, pues se hace con un software externo, se tira mucho de proveedor en campos que estén acotados, pero es verdad que todo eso está pasando en los últimos años y se está transformando pues todo. De hecho, el tema de intercambio de documentación, de facturas por la parte de contabilidad, por la parte de recursos humanos, todo esto de gestión de personal, nóminas, etc., por la parte de transportistas, esta agregación de transportistas. En cuanto al sentido del modelo de negocio, también está habiendo mucha reestructuración de los departamentos y se apuesta mucho pues, por contrataciones en e-commerce, en IT y demás versus otros departamentos. Entonces, al final, no te sé decir un trocito de la empresa en el que no esté todo echando fuego con este proceso. Y realmente, el estar en el ajo, pues tanto como CTO, como cualquier cosa relacionada con tecnología, es muy bonito, porque es verdad que tendemos los del nicho, y somos así todos, nos gusta estar en el sitio del producto top, con el stack que nos flipa y tal, y el coger una empresa de este tipo que a priori es más tradicional, pero que tiene vocación de cambio, puede que donde te dan un lienzo en blanco, puede ser muy, muy divertido. O sea que realmente... Te comes muchas mierdas hablando mal y pronto, pero la parte de construir algo y de meterte donde sea, el proponer y que vaya para adelante teniendo recursos, la verdad que está súper, súper bien. Y notarás que la gente que se sube al carro. Sí, sí, notarás sí. Y que está la gente emocionada con los cambios. Y veis que redunda un poco, ya no solo en la calidad del curro de la gente, en la actitud, sino igual incluso en el volumen de negocio que sois capaces de manejar. ¿Veis el impacto de esta transformación? Sí, totalmente. De hecho, en todas las escalas, ¿no? Porque al final es verdad que solo por el hecho de automatizar procesos y poder integrarse de formas automáticas, se nota mucho que la asunción de trabajo. Hay mucha gente que ha dejado de hacer trabajo tan muy mecánico. Otros están en proceso. Los típicos puestos que están haciendo todos los mismos procesos todo el día van a poder hacer tareas que aporten más valor. Y luego también, yo de hecho cuando entré había un cuello de botella clarísimo que era la entrada de pedidos en todos los canales de e-commerce que estaban abriéndose, porque yo entré en medio de la pandemia, allí a pecho descubierto. Entonces, siendo Imprex una empresa que está saltando mucho al online, sobre todo a través de Amazon y marketplaces y demás, tenían un cuello de botella brutal con la integración de pedidos. La integración, por decir que la integración no existía, se estaban allí picando los pedidos a manubrio, uno por uno, y claro, en la pandemia, el e-commerce fue un petardazo de la leche. Una locura, claro. Fue un desfase, o sea, había mil y pico pedidos encolados, entré yo allí pues haciéndome una integración de cero para que la cosa pasara y bueno, ahora ya por suerte nos hemos profesionalizado y la cosa está mucho mejor, pero los inicios fueron convulsos. Bueno, eso siempre, la cuestión es llegar a un punto de compromiso donde ya tengas todo estable, funcione, se vea el beneficio. Ahora la verdad que comparado con aquello estamos y ya podemos estar en el cielo ya. Sí, podemos empezar a hacer cosas, pues estructuralmente cosas más limpias. De hecho, hemos estado hasta ahora sin ningún sistema, o sea, sin integración continua, ni deployments automáticos, ni nada. O sea, estábamos a saco y ahora, por suerte, ya estamos pudiendo parar un poquito y empezar a hacer las cosas realmente bien. Bueno, antes poco. Has comentado que soléis ser agnóstico, pero con toda esta migración al cloud, ¿utilizáis más de un cloud? Imagino que os resulta mucho más fácil utilizar servicios gestionados, lo que te proporcionan los clouds. Sí. Lo único, bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos alguna cosilla en Azure, tenemos alguna cosa en AWS, pero bueno, estamos, ya te digo que estamos en el proceso. Todavía no tenemos algo muy, muy claro. Bueno, pero si tenéis en mente dos clouds ya. Sí, un poco porque al final es mucho más de...
es una empresa, al final, estamos casados con Microsoft como tantas otras, entonces lo primero evidente fue hacer cosas en Azure y luego hay ciertas cosas para las que hemos preferido AWS, pero vamos, ya os digo que todo muy anecdótico, estamos en proceso de soltarlo todo para arriba. Ya hablaremos con Juanjo, no te preocupes. Tipo de que tenéis trabajando, la gente que tenéis currando en los almacenes, ¿cómo se ha tomado ese cambio tan radical y esa forma de currar? Aparte de la ventaja inmediata de tener que dejar de usar papel, claro, hay muchas cosas que no se saben hacer hasta que se empieza. La transición y ahí en concreto, la primera respuesta cuando el día que implementas algo nuevo y eso empieza a funcionar, la primera reacción siempre es, esto es una puta mierda, lo de antes era mejor. O sea, eso es el dogma y en almacén es el dogma. Eso pasa en todas partes. Eso es así. Entonces, bueno, cuando ya avanza un poquito la cosa y se empieza a ver que realmente tiene ventajas y se quita uno esa máscara y le deja ver más allá, sí que es verdad que está siendo bastante... con sus puntos de fricción, pero la gente está siendo amigable. Lo que es verdad es que cuando te encuentras con un problema que viene de lo nuevo que se ha implantado, ahí apaga y vámonos. Ahí aprovecha, ¿no? Ahí llueven. Sí, ahí te llueven tortas por todas partes. Claro, llueven todas juntas. Aprovechan el tirón. Pero es verdad que el tema del SGA en concreto sí que ha sido mucho muy complicado porque llevaban muchísimos años trabajando de la misma forma y ahora ha habido sobre todo la integración entre un sistema de gestión de almacén y un ERP. Es un carajo que no veáis, porque hay muchísimos, muchísimos puntos de integración, muchísimos ficheros con muchísimas concreciones, el tema de trazabilidad de productos, productos con lotes, distintos tipos de stock, hay mucho punto en el que puede haber pequeños fallos que al final desencadenan marabuntas. Entonces, todo eso al final redunda en que el almacén tiene un problema y cuando en una empresa de logística y distribución el almacén tiene un problema es el apocalipsis. O sea, se acabó todo, claro. Sí. Es esa forma de detectar, claro, a ver, si lleváis trabajando de la misma forma, cualquiera que lleve trabajando de la misma forma 10, 15, 20 años, en el momento en el que generas un cambio, aparte de la fricción, te das cuenta de que cuando se mueven las cosas, hostia, está lleno de polvo, joder, cadáveres. Cuando alguien pregunta pues, por la documentación, ¿no? Empiezas a sacar cosas, ¿no? Vas a mirar. Qué peligro. Total. ¿Este total, proceso total. Os ha servido para descubrir puntos de fallo y respuestas a preguntas no respondidas? Durante mucho tiempo, hostia, está fallando, uy, pues no sé lo que pasa, sí, tira, tira. Sí, mucha gestión, pues hablando de almacén otra vez, mucha gestión de stocks. De hecho, literalmente, lo de este que nos encontramos aquí con polvo ha pasado físico. O sea, se han encontrado cosas por ahí que no se sabía que estaban. O sea, que no te creas tú, no es tan metafórico el tema. Y en almacén mucho de eso. Y luego sí que a nivel de compañía, incluso el molestarse, por ejemplo, en automatizar procesos contables y demás, pues ha hecho ver alguna cosita que no se estaba haciendo del todo bien y que no va fina. Entonces sí que está habiendo mucha mejora proactiva con nuevas necesidades evidentes, pero en el camino te das cuenta de cómo se mejoran muchas otras que no te dabas cuenta que estaban mal. Claro. Vale. O sea que sí, ha habido, cuando levantas la manta hay de todo. Y como te aburría mucho... vas y montas Earwaves. Efectivamente. Espera. Que tengo cordillilla nueva. Mira, vamos a ver. ¡Cordillilla! ¡Cordillilla! A ver. ¡Vamos! ¿En serio, tronco? ¡Señor! Madre mía. O sea, me esperaba algo. Me ha dado tiempo a eso. Algo trabajado por tu parte. Espectacular. Inconmensurable, tío. Luego dice, haber pintado un tío haciendo crossfit o algo. Luego dice, lo de emitir en LinkedIn, ¿me vais a coger de conejillo de India? No, para esto sí. Pues orgulloso de haber formado parte de la nueva cortinilla porque es espectacular. Sí, ¿verdad? Pasará a los anales. Pasará a los anales. Bueno, ahora en serio. Te aburrías y montas Earwaves, ¿no? La cosa... La cosa viene... O sea, yo realmente monté Airways de antes, eso es. Lo único que debía tener poco y dije, va, qué demonios. Lo que te iba a decir. Me da igual porque entonces la historia es ya lo tenías y como te aburrías te metes en transformación digital. Claro, ni más ni menos. Lo mismo me da que me da lo mismo. Váyatela. El proceso fue un poco el... O sea, bueno, Airways es una marca de equipamiento deportivo. Y a los amigos les digo que es una marca de CrossFit, lo que pasa es que como CrossFit es una marca licenciada y tal, hay que tener cuidadín con esto y hemos tenido alguna cosita por ahí. Entonces, es una marca de equipamiento.
Yo esto lo montamos un socio mío, Jorge y yo, hace 3 años más o menos, y sí que, bueno, pues llegó un punto en el que, esto, porque esto es muy bonito, siempre el tema del emprendimiento, de lo dejo todo y me lío con mi proyecto al 100% y tal, pero la realidad muchas veces es otra y se dan muchos mensajes confusos, con eso creo yo. Entonces, vale, ahora, vamos a ver, paso a paso, ¿cómo te planteas el montar una empresa? En este caso de material deportivo, vamos a no ponerle nombre, hasta llegar a poder vender en un sitio como Amazon, ¿vale? Que a mí me da hora por hacer deporte. No hace falta que se ría nadie. Ya va Alejandro, ¿vale? Y Alejandro, decimos, como es un poco torpe, se va a comprar las calleras que tenéis o algo del estilo. ¿Vale? Es que yo tengo las manos muy finas. Porque eres un poco nena. Claro. Entonces, ¿cómo se llega de, pues mira, me gustaría montar esto, a que Alejandro pueda comprarlo en Amazon? Porque no es un viaje facilito ni rápido. Es realmente el hecho de lanzar una marca, un e-commerce, el vender online, el precisamente hacerlo a través de Amazon te da mucha agilidad con respecto a hacer un e-commerce tradicional y otros canales, porque no tienes tanto que preocuparte al principio, pues por temas como el conseguir tráfico, porque Amazon está allí hasta el apuntador, en hacer buenas campañas de pago, en trabajar el SEO. Entonces, realmente, para empezar, sí que es un canal relativamente rápido. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Claro. Pues me junté con mi socio Jorge, que tenía ya él había venido de fuera y quería lanzar algo online y tenía un productillo vendiéndose en Amazon, que era un accesorio para colocar en los auriculares de Apple para que no se te cayesen al hacer deporte, que se llamaban los Earwaves. Que muchas veces nos preguntan de dónde viene el nombre de la marca, ¿vale? Pues podía ser más épico, no lo es, viene de ahí. Entonces, ya teniendo eso él funcionando, teniendo toda la parafernalia de Amazon, la cuenta abierta, marca registrada y demás, dijimos, oye, los dos hacemos CrossFit, nos encanta esto, controlaba él y yo me puse muy al día de crecimiento en Amazon y demás. Y decidimos que Amazon fuera el canal principal y realmente nos centramos, o sea, somos una marca nativa de Amazon, que esto está sonando mucho a nivel mundial ahora, incluso hay agregadores, fondos de inversión que se dedican a comprar solo empresas de Amazon, o sea, que es una cosa que está bastante a la orden del día. Y empezamos a vender en Amazon España, luego entramos en un programa de aceleración de startups que tiene Amazon, que se llamaba Amazon Launchpad, y a partir de ahí internacionalizamos, empezamos a vender en Alemania, en Italia, en Francia, y solo a través de Amazon pues llegamos a tener una empresa funcionando y sin tanto dolor de cabeza como es el hacer tu propio e-commerce. Ahora bien, ahora ya hemos saltado a todo lo demás, pero el inicio en Amazon nos permitió correr mucho en ese sentido. Vale. El cómo vender en Amazon es bastante sencillo. Tú te abres una cuenta, pagas y a vender a través de ahí. Vale, pero a vender a través de ahí, ¿qué es? ¿Amazon te da un template para que tú pongas esta página que estamos viendo? ¿Tienes que saber de tecnología para poder levantar esto? ¿O cómo funciona? No tienes por qué saber de tecnología. Lo que pasa es que te puedes poner todo lo científico que quieras. O sea, esto al final es, tú das de alta, tienes un back office de vendedor, ahí subes tus productos con tu información, con las imágenes y demás, un CMS normal y corriente. Y luego, ahí de hecho, entra Amazon es un pequeño ecosistema en el que tienes que trabajar el SEO, las keywords, igual que se hace en Google. Y también tiene sus propias campañas de pago, productos patrocinados, el hacer ofertas flash y todo esto. Entonces, tienes que dominar bastante si quieres crecer y hacerlo bien el ecosistema de Amazon a nivel de marketing online, de SEO y demás. Por otro lado, es un ecosistema que no te da muchos datos de lo que está pasando ahí, es mucho más opaco. Entonces, ahí es cuando entra lo divertido. Que esto yo normalmente no lo hablo en otras partes, pero aquí estoy en el sitio. Perfecto. Entonces, dale. Así que nosotros hacemos mucho, esto es una cosa que cuando se lo cuentas a alguien dicen, ¿qué coño me estás contando, tío? Pero bueno, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en, por ejemplo, pues scrapear competidores, hacer un poco estimaciones de demanda. Te iba a decir, ahora dime que lo habéis hecho a mano. O sea, con un script en un guarrero y tira para adelante. Hemos scrapeado a morir con nuestros script guarreros en mi PHP, sacando información de competidores. Hemos podido hacer, pues, guardar posiciones en las que estábamos saliendo en keywords para después hacer automatizaciones de las pujas en los sistemas de PPC, de modo que estamos siempre un poco pues donde queremos, controlar con los márgenes que tiene cada producto las pujas que hacemos. Entonces, aunque somos una empresa de Amazon, un e-commerce, una marca deportiva y jijojo,
he podido por suerte meterme ahí en las veredas y poder hacer algo, automatizar mucho todo lo que es Amazon. Porque yo venía antes de una startup en la que trabajé mucho en automatización de marketing. Ajá. De un montón de millones de productos, las pujas en Google y tal y cual. Entonces dije, esta es la mía. Claro, y aprovechar. Ahora para mí. O sea, ahora has hecho trampas y estás engañando a Amazon porque te posicionan mejor de lo que Amazon te dejaría posicionarte de forma nativa, digamos. Lo intentamos. Lo que pasa es que luego vienen los gigantes a tocateja y ahí no hay mucho que hacer, aunque te creas el más listo del patio. Pero gracias a eso, de hecho, por lo que yo ahora mismo puedo trabajar por cuenta ajena y tener a la vez una marca que está creciendo y que va bien, es porque tenemos hecho mucho de esto. Tenemos hecho mucha automatización de procesos, mucha tecnología que nos permite el dedicarnos a lo importante sin perder tiempo en estar haciendo tareas muy operativas. ¿Y en algún momento crecéis suficiente como para necesitar más logística? Conozco una empresa con naves muy grandes que os podría echar una mano. A ver si están inmersos en una transformación digital muy chula, ¿eh? A ver si te crees que la logística de Airways la hace Airways. Nosotros, yo soy empleado y cliente a la vez. Es una situación un poco rara, pero sí. No, visto por el lado bueno, tú como empleado vas a intentar que la empresa vaya lo mejor posible. Efectivamente. Y el almacén que vaya fino, envíos rápidos y de todo. No, claro, es verdad que en ese sentido, pues bueno, también lo tenemos todo muy cerquita. Me lo veo moviendo las cajas de Airways y poniéndolas las primeras ahí en el almacén. Las automatizaciones que habéis generado, ¿dónde están desplegadas? Y no me digas que en Azure. No. Tengo mi server Linux Cochinetti, uno en VH y otro en SiteGround y estamos muy... Los VH, ten cuidado con los backups, no vayan a estar todos en el mismo edificio. Y salgan ardiendo. Te diré que algo tuvimos por ahí con un proveedor en Impress cuando pasó todo aquello. ¿Sí? En concreto, el PIM, todo el sistema de información de producto, que además lo estábamos montando y tal, estaba alojado en VH y estuvimos un mesecito caput. Así que sí, muy rico. ¿Teníais un backup previo o os tocó desde el principio? Tenían un backup en el mismo edificio. Qué buena idea. Estaba ¿qué muy podría salir mal? Sí, efectivamente. Así que nada, estuvimos con eso apagado un tiempecillo. Pero bueno, lo que os digo, al final sí que tenemos esa tecnología, pero no me he esforzado mucho, porque al final es verdad que son concretos los 100%, y no me he esforzado mucho en que todo sea... muy dogmático en infraestructura y que todo eso esté bien. Sí que llegará el momento, evidentemente, pero lo que hemos hecho ha sido correr. Es funcional, que es lo que importa, ¿no? Funciona perfectamente, de momento no se ha roto y con eso nos quedamos. Y sois una startup, con lo cual... Efectivamente. Nadie puede poner en el cielo. Claro, que estáis vendiendo internacionalmente en toda Europa y dentro de poco probablemente saltéis a otros continentes. ¿Mm? Y que habéis empezado como habéis empezado, con una manita adelante y una detrás. Por eso que, joder, en ese sentido estamos muy contentos. Joder, muy contentos, normal. Y enhorabuena, ya ves. Sí, una pasada. Oye, has comentado antes que primero empezasteis vendiendo aquí y que luego internacionalizasteis, ¿no? ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre vender en Amazon España o vender en Amazon Alemania, por ejemplo? O sea, desde el punto de vista tuyo de tienda, ¿cuál es la diferencia? Tienes que... Lo primero es que hay un... Igual lo conocéis, pero lo que te da Amazon muy fácil para internacionalizar es la gestión logística. Si le delegas a ellos el producto y lo mandas a sus almacenes, ellos en un programa que tienen que se llama FBA, Fulfill by Amazon, y abres el resto de marketplaces, ellos automáticamente se encargan de gestionar tu stock por los distintos mercados, haciendo buenas ponderaciones de demanda y que le llegue a la gente con Prime muy rápido. Entonces, la parte logística es muy sencilla. Luego, es verdad que, por ejemplo, el momento de vender unas calleras que vendemos España en Alemania, hay que hacer el esfuerzo de escalar esas calleras en el marketplace de Alemania, igual que en el de España. Hay que currarse pues el SEO, el SEM, el hacer buenas campañas. Allí el público es distinto, con lo cual tiene sus particularidades. Pero por lo menos lo que es la parte operativa con estos programas que os digo es muy, muy sencillo. No, es más preocuparse del crecimiento. El hecho de vender en exige... Amazon no te garantiza ventas. O sea, puedes acabar en la página 30 de Amazon. Para nada. Y de hecho es súper típico, no solo que no te garantice ventas, sino que no, la cantidad de gente que hay palmando. Porque Amazon todo esto es muy bonito, pero se cobra se lo cobra bien. La comisión por categoría, los costes de picking, etc. O sea, vender en Amazon es un negocio que puede escalar mucho si lo haces bien. Pero los márgenes comparado con otros canales son muchísimo, muchísimo menores. Vender en Amazon puede tener costes aunque tú no consigas vender. Hay costes fijos. Fijos.
hay costes, bueno, aparte de la cuenta, pero es anecdótico. Si tú, por ejemplo, usas esta gestión logística de Amazon y tu producto no rota, Amazon te dice, no está rotando, y cada vez incrementalmente te va cobrando más. Todo está pensado para ser un engranaje perfecto, para que allí estén los que tienen que vender, que vendan muchísimo, que cobren muchísimo, y los que no venden, que se vayan. La cuneta. Efectivamente. Te exige... Entonces, hay que saber surfear esas olas. Trabajar con Amazon te exige tener un stock demasiado potente dependiendo de tu tamaño. Si depende, le delegas en la logística. Nosotros, es una, es, además el tema es que están tendiendo, si le delegas en la logística, están tendiendo, y es lógico, a tener el menos stock tuyo posible en sus almacenes. De manera que te obligan a que tengas que estar haciendo muy buenas estimaciones de lo que tú le mandas a Amazon para que venda. Eso siendo un seller externo. Hay muchas grandes empresas que no venden a través de Amazon, sino que le venden a Amazon, que son los vendors. Esto es lo que veis de vendido y enviado por Amazon en la plataforma. Esos son marcas que directamente le venden a Amazon como si fuera un cliente más. Esos vendors, aunque son empresas más grandes, sí que Amazon les puede condicionar el tener estocado una barbaridad, porque Amazon te llega con un pedido mastodóntico y ahí es cuando dices, ahí va, apaga y vámonos. Cuando eres un vendedor pequeñito y no facturas muchos millones, tienes que moverte de una forma, y cuando eres un mastodonte que trabaja con Amazon, tienes que moverte de otra. Y de hecho, Amazon está condicionando a un montón de empresas muy grandes, incluso marcas gigantes, a que estén con los huevecillos aquí de corbata, porque están generando mucha dependencia. Es un canal que está suponiendo cada vez más facturación de muchas marcas. Y... Hasta el punto de que te está atando, ¿no? Sí. Porque nosotros, como teníamos poco con esto, también mientras estábamos montando Airwaves, estuvimos haciendo consultoría a marcas sobre Amazon y tal. Entonces hemos visto con algunas grandecillas y todo, que entrábamos allí diciendo no sé qué hacemos aquí, pero hemos visto también esas cloacas. Madre mía. Y os planteasteis vender, ahora volvemos a Amazon, que un, pero ahora de que estuvisteis valorando, porque me hace gracia que en Estados Unidos, por ejemplo, se vende un montón a través de eBay, pero en España es un mercado, creo que no se explota. Sí. Y no sé si lo llegasteis a mirar, si es que creo que pocas tiendas en España se plantean vender a través de eBay. No sé a qué se debe, la verdad, la diferencia entre Estados Unidos. Yo creo que es cultural, o sea, normalmente la gente tiene el concepto de que eBay es segunda mano, es algo más pirata, subasta. Sí. Sigue manteniendo el concepto de subasta. ¿Vale? Pero va mucho por ahí. Sí que además es un tema de España, porque por ejemplo en Reino Unido no pasa tanto. Y en otros países de Europa eBay tiene un posicionamiento un poquito menos... Pero en España lo tenemos como el mercado baratillo de segunda mano, y muchas marcas ven eBay como que estar ahí resta más que suma. También es un canal, es que Amazon está acaparando, o sea, el tema del resto de marketplaces es súper, súper residual. Hay algunos muy de nicho y cada vez están saliendo más, y es verdad que funcionarán, y el futuro creo que es que se diversifique un poco, pero hoy en día es que Amazon es el 90% de todo. Oye, ¿vosotros vendéis además de en Amazon en vuestra propia web o solo en Amazon? Sí. ¿Y sabes más o menos qué ratios tenéis por un lado o por otro? ¿Cuánta gente llega por vuestra web y cuántos por Amazon? Pues mira, o sea, por mucho que vendamos en nuestra web, es verdad que es un proyecto que estamos empezando hace poquito. De hecho, empezamos a principios de 2020, que era un año magnífico para... es ironía. Entonces, realmente hace poquito que estamos dándole caña a la web, y sí que vamos a empezar a invertir y a intentar sacarnos de Amazon facturación. A día de hoy, 95.5 o 90.10. Fíjate. O sea, Amazon vende prácticamente... Y sí que es verdad que estamos haciendo muchos... Sin meter los dedos, ¿no? También, sin agujeros. Eso para ti, eso es un poco torpe. Lo mismo. ¿Qué peso tienen las reviews y las opiniones de los clientes en los productos que tenéis en la tienda? Una salvajada. En Amazon las reviews es el centro de todo. O sea, un producto sin reviews vende muy poquito. A partir de cierta masa crítica de reviews y de ciertas valoraciones... se vende mucho más, y de hecho habréis oído, este año hubo un escándalo con una criba que hubo de reviews brutal de empresas chinas y tal, y eso se debe a que es tan importante que hay un mercado negro de reviews por ahí, de plataformas que tienen pues consumidores por un lado, a que se le da producto gratis, la marca luego le hace el reembolso para que le deje la review. Hay mucho mamoneo en internet con eso. Lo que pasa es que por suerte Amazon parece que está espabilando. Digo por suerte porque nosotros somos de los limpios, pero sí, es esta noticia, vamos, a mí me sentó súper bien, y de hecho algún competidor que teníamos en algún país de repente desapareció. O sea que sí, lo de las reviews es un mercado. Directamente, ¿no? Sí.
Claro, porque para una empresa que juega limpio y que está haciendo un gran esfuerzo para tener unas opiniones positivas ganadas, sí. El hecho de que haya tramposos que jueguen con cartas marcadas, al final a vosotros os hace polvo. Os hace polvo. Y además es muy complicado porque el ratio de consumidores que llegan a dejar una review en un producto es muy, muy bajito. Y en España, más bajito todavía que en el resto de países. ¿Qué porcentaje de gente más o menos deja? No llega ni al 0,5%. ¿Y, sí. y la mayoría positivos o negativos? O sea, yo tengo negativo. Ya, o sea, te iba a decir, yo tengo el concepto de que normalmente la gente cuando algo es muy bueno no suele dejar, o cuando alguien está contento con un producto no suele dejar comentario, mientras que si está a disgusto, enfadado o lo que sea, si es negativo, sí lo deja. Entonces, es así tal cual, pero es muy cultural también. En España somos así, 100%. O sea, en España somos, si algo es muy bueno, es lo que he pagado y es lo que me merezco. Y si algo me toca un poquito las castañas, aquí te va una estrella. Además, ni dos, ni tres, ni nada. Eso. ¿Fuera distinto? ¿Lo notáis? Sí, en Alemania, por ejemplo, sí que es el segundo país donde más vendemos, sí que las reviews positivas dando feedback con esto y tal son mucho más habituales. Y aunque tengamos menos experiencia, donde sí que la gente en ese sentido tiene mucha más cultura de opinar favorablemente es en Estados Unidos. ¿Y Amazon hace algún tipo de revisión de las reviews? Porque hay mucha gente que tú te pones a leer, a veces más importante que ver cuántas reviews negativas hay es ver qué dicen las reviews negativas. Sí. Porque mucha gente pone una estrella, el repartidor me ha dañado el ascensor. Y dices tú, ¿y qué tiene que ver esto con el producto que he comprado? Eso nos pasa mucho también. Sí que hacen, o sea, no hacen revisión proactiva, pero tú como marca, reviews que sean muy clamorosas, que no tienen nada que ver con producto, de hecho es un tagline que tienen ellos, si no tiene que ver con producto, puedes decir que te la remuevan y suelen hacerlo. Ah, sí. Pero... Y otra cosa, aparte de las reviews, hay otra cosa Amazon que a mí me hace mucha gracia porque las respuestas son como, a veces es como forocoches, que no son las reviews sino las preguntas a gente que lo ha comprado. ¿Eso afecta a las ventas? ¿Vosotros le veis alguna utilidad? Las preguntas de producto. Sí, sí. Hay gente que dice, sí, léete la descripción del producto, pero... Sí, además la mayoría de las veces lo que tú dices está arriba escrito, pero bueno. Sí que, además es muy curioso porque, por ejemplo, Amazon no te avisa siempre como vendedor de que te han hecho una pregunta. Nosotros, de hecho, tenemos hecho... cuando scrapeamos nuestras fichas de producto, tenemos una alerta para que nos avise de las preguntas para responderlas. Pero no es algo que marque mucha diferencia. Y al final, lo que a mí me sorprende un huevo con las preguntas es que aunque yo tenga hecha un mecanismo que me avise a mí de que hay una pregunta, cuando voy a responderla ya la ha respondido un cliente. O sea, no dejamos una review, pero cuando hay una pregunta, vamos corriendo. O sea, yo no sé. Claro, es que te llega un mail de Amazon diciendo de una persona que te ha preguntado esto sobre un producto que has comprado tú. Que pues, yo la mayoría de veces reconozco que esto va a spam. Pocas veces entro a Amazon y me tomo la molestia de responder. Yo igual, pero debe ser que hay un subgrupo de la población que está esperando con el Gmail abierto para hacer ¡pa! Y deja su respuesta, porque algunas muy graciosas además. Luego hay gente muy maja que las reviews que a mí como comprador que más útiles me resulta muchas veces es la de las reviews de la gente que sube fotos de lo que ha comprado. Porque te fías más al ver la foto real del producto en la mesa del comprador que ver la foto de estudio. El que te hace el unboxing, ¿no? Y te deja las tres fotos, la de cómo está en la caja, ¿sabes? Cuando lo ha abierto, envuelto y cuando lo ha desenvuelto ya. Hombre, da más sensación de realidad. Sí. Sí, de hecho, no seré yo quien no diga que al lanzar algún producto, algún amigo ha comprado algo y ha sacado unas fotitos. Podría ser. En un libro ves 20, los 20 primeros comentarios del libro son prácticamente iguales y los usuarios se apellidan igual. Sí. Cosas que pasan. Rango de edad de 20, 25 años. Oye, la tienda vuestra que tenéis de Earwaves, ¿en qué está montada? ¿Cuál es la tecnología que hay por detrás? Es un PrestaShop. ¿Por qué elegiste PrestaShop? Pues sinceramente, porque yo cuando estuve, bueno, aparte de que tengo mucho recorrido con PrestaShop, mucho desarrollo de módulos, bla, 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 cuando he estado trabajando de freelance y también en una startup en la que estuve, construimos muchísimo sobre PrestaShop. Empezó con PrestaShop facturando, era un e-commerce de recambios de coches que empezó facturando cuando yo entré 300.000 euros y a día de hoy ha llegado a facturar 8 millones con PrestaShop. Entonces, conozco mucho las tripas y era lo que más cómodo me resultaba. No digo que sea la mejor opción, pero está muy estigmatizado. Como no, esto no escala, tal. Y la realidad es que si haces las cosas bien, es un CMS súper válido.
Pero, ¿tú crees que parte de esa demonización es porque es demasiado complejo para un usuario medio? Puede ser, yo creo que es porque es más, o sea, yo entiendo que es más a nivel tecnológico. O sea, si te metes a leer las tripas y ves las clases, cómo está montado el dispatcher de URLs y un montón de cosas, es un poco guarrería. Menos mal que tu Entonces, tienda la han montado ahí. las cosas como son. Entonces, sí que es verdad que las últimas versiones están un poquito mejor, pero yo creo que por lo que está un poco demonizado es porque es un poco, por dentro no es muy bonito de ver, pero a nivel usuario yo creo que es sencillo. Sí que es verdad que por otra parte el típico marketero online que quiere montar una tienda rápida tampoco es su herramienta, igual que no lo es Magento. Antes tiraría de un WordPressito o contratar Shopify o lo que sea. Pero yo creo que está muy demonizado por la mala fama que le ha dado eso. Cuando un desarrollador se meta a mirarlo, decir, joder, esto es un poco aquella madre. Agüita. Y una pregunta que te hace, porque estamos hablando de cómo vender vuestros productos, cómo estar en Amazon, pero también el producto es vuestro, ¿verdad? O sea, el producto es marca Airwaves. Y ¿Qué significa que el producto sea vuestro? ¿Que lo habéis diseñado vosotros? ¿Lo fabricáis? Lo hemos diseñado y lo fabricamos en China. Tenemos allí dos o tres fábricas, no es que sean nuestras, evidentemente, sino que son fábricas a los que con los que trabajamos los moldes, materiales y demás, fabricamos e importamos, con lo cual ahora estamos bien jodidos con el tema del Es lo que te iba a transporte y decir. eso. ¿Cómo se impacta todo esto? Pues no, ahora, por ejemplo, en el corto plazo nos impacta con que al Black Friday vamos a llegar, si llegamos, gracias. Uf. Porque todo el tema de hecho, estamos ahora, acabamos de cerrar los pedidos que hubiéramos hecho en marzo del año que viene. Madre mía. Bueno, O sea siempre podéis que fijaros en MediaMark y estar más contentos, ¿sabes? sí. Casi. Oye, ¿y a nivel de costes? ¿Nos impactan costes? Sí, el transporte sobre todo. El transporte ha subido una barbaridad. De hecho, no, hemos intentado pivotar trayéndonos cosas de las que teníamos en fabricación por avión para llegar al Black Friday y se ha multiplicado por 4 o por 5. O Este es un sea, Camps JCL, digo, has este comentado que igual era es. Amazon, ¿verdad? Ha puesto review. Este es el que pone reviews. Ese es Jorge, que es el otro 1% de El otro 1%. Y entonces tenéis que tener conocimientos, entiendo, de material de CrossFit por vuestra cuenta, aparte de e-commerce, de cómo montarlo en Amazon, necesitáis conocimiento sobre el producto. Ahí al hilo de lo que dice Leku, porque está mirando los comentarios y las preguntas de Tú te los vas a comprar unas productos. calleras, lo tenemos claro desde el principio. Hombre, Y, no. pero antes de empezar la charla, Sí, seguro que sí. cuando ha descubierto que vendíais, que las vendíais, ha dicho, ahí va. De aquí Vale, sale pues con el déjame. Trantor 20 y para adelante, vamos. Oye, pues ya dejamos, hablando de tecnología de las calleras, ¿qué aporta una Ya callera que no pasa aporte las la dos esponjas con página. las que bajo yo al gimnasio? Que yo sigo bajando con dos esponjas del Pero la primera respuesta Mercadona. te la digo yo, que no se rían de ti, ¿vale? Oye, Esa es la muchísima gente primera. baja con esponjas, ¿eh? Hombre, pero es que Hace si voy yo me río de años todos, que no no solo de veo a ti. nadie con esponja, ¿eh? No, es verdad que en Yo me CrossFit pongo esponja debajo de las vendas. En CrossFit es el tema de las calleras sí que se está muy extendido porque se hace mucho ejercicio gimnástico, pues subiendo en barras, anillas. O sea, no es tanto para agarrar y Magnesio. hacerte daño, sino que rotas, subes, son movimientos gimnásticos más complejos que te requieren que estés más pillado. Y no Con hay el tema del nombre más cool desarrollo, que cayera. eso es verdad. Eso es verdad. Sí, el nombre no invita. El nombre El no nombre invita como suena tal. raro. Sí. Suena a Piedra Pómez más que a CrossFit. Sí, pero el tema Perdón del. a los callos. Eso es. Pero el tema del desarrollo de producto también es una cosa que está muy chula, porque es una cosa que yo no había tocado en mis competencias y el hecho de tener que hacer un producto, el diseñarlo, probar materiales, lo testeamos ahora que ya tenemos un poquito más de entidad y tenemos atletas patrocinados y tal, pues cuando hacemos prototipos se los mandamos a ellos los prueban, nos dan feedback, vemos errores, luego con la fábrica cámbiale esto, lo otro, refuerza aquí. Entonces, ese proceso también es muy chulo. Oye, ¿y cómo se salta de tecnología? Porque por lo que vas contando, pues al final vienes de trabajar en tecnología, tienes mucha experiencia en esto, tal. ¿Cómo entras de repente a voy a enseñar mis productos? O sea, por mucho que te guste el Diseñar y, CrossFit, claro, por mucho claro, que te guste diseñar y el CrossFit, al fabricar. final dices, Sí. coño, pues busco a alguien que yo le digo, mira, pues me gustaría que esto fuera así o tal, pero no lo haces tú. O sea, ¿cómo mantienes esa doble o tal? ¿O Pues dónde sale ese interés? esa parte es verdad que se le ha currado mucho más el otro 1% que está ahí en el chat. Sí. Y eso, hemos aprendido mucho, hemos hecho muchísima mierda al principio también, todo hay que decirlo. O sea, los primeros productos fueron un verdadero desastre.
Ahora hemos llegado a tener algo muy bueno, pero a base de ensayo y error iba a decir, pero igual es menos ensayo más error. Hemos tenido cosas que hemos tenido que retirar, que todavía están en un almacén tiradas a ver qué hacemos con ellas. Entonces, el proceso también es verdad que las fábricas te ayudan mucho, porque son encontrar una fábrica complicada. Oh, ¡qué bonito! Encontrar una fábrica competente también es muy difícil. ¡Mírale, sí señor! Entonces, es un proceso en el que hemos aprendido mucho a base de leñazos. Jorge se le ha currado mucho y hemos llegado a tener productos muy buenos, muy en parte gracias a él. Mira, dice que se os incendió un barco con mercancía. Cuéntanos esto. Sí, nuestras primeras calleras, eso fue mágico. Después de montar, esto vamos a ser una marca de CrossFit, nuestras primeras calleras, producción, vienen en barco y cuando estaban bordeando África, pues el barco tuvo a bien quemarse. Entonces yo me acuerdo de estar ese día trabajando y recibir un WhatsApp de Jorge, mira esta noticia, salió esta en la televisión, que era un barco de Maersk, que es la más grande del mundo. Y un barco de Maersk se incendia tal. Digo, no me mandas esta noticia, por favor, diciéndome que de los miles de barcos que hay al día en el mundo, el nuestro es el que se ha quemado. Y sí. Era eso. Cuando has hablado de barcos, digo, en vez de incendiarse, no va a decir que se atascó en el canal de Suez. Y cerramos el círculo. Ya hubiera sido espectacular. Pero vamos, cosas de estas, anécdotas, estas hemos tenido a morir. Pero la del barco, que fue la primera en la frente, fue 10 de 10. Por suerte, se incendió la popa y lo nuestro estaba en la proa. Y acabó llegando a los 3 o 4 meses, eso sí. Tuvimos que hacer otra producción para que llegara antes, claro. Y luego nos llegaron las dos. Muy bien. Y luego te la comes y la guardas hasta que la consigas vender. Oye, ¿qué tiene una comba de estas que vendéis aquí? O sea, ¿qué tecnología lleva una comba? Yo sigo usando una cuerda. ¿Qué diferencia hay? Claro, por eso. Es que parezco Alfredo Landa, me bajo con esponja. Una cuerda. Claro, yo soy una cuerda. Lecu, no es que lo parezcas, asúmelo que lo eres, tío. O sea, de aquí tenéis que salir equipados. Pues mira, a Lecu y Alejandro, por lo menos, yo creo que sí los consigues. Yo tengo un par de combos. Una cuerda bien, ¿eh? Sí, porque me duran 3 meses, tío. No me duran más las malditas cuerdas. Y tengo de acero recubiertas y la madre del topo, pero las reviento. Depende de dónde saltes. En tarima. Superficie. Ah, bueno, no, entonces... Sí. En tarima. Yo en el parque. Sí. O sea, se mamá, ¿con cuántos añitos me voy a casar? Déjalo, porque estás hundiendo tu imagen, pero vamos. Sí. Que no, he de decir. Y la esponja para que son. Mira, pincha el mensaje. Eso. Rodamientos unidireccionales y aluminio ionizado. Es anodizado, pero bien. Ahí es nada. Eso suena casi como Ready Player One cuando está explicando el equipo y la cinta unidireccional. Suena a lo mismo. ¿Qué hay detrás de tanta palabra chula? Entre que te entiendan y que parezcas guay es un binomio muy complicado, ¿eh? Llegar ahí a que veas lo tecnológico que soy, pero que te enteres de algo. ¿Entiendas algo? Sí. Dejadme compartir. Oye. Decía que patrocinan a atletas, voy a enseñar, porque son todos, tienen una pinta de que yo no les llevaría la contraria. No, Dan, no son para ponerte tontorrón. O sea, en el contrato pone lo que tú digas. Sí. El contrato no para, por favor. Con eso hemos empezado hace relativamente poco y estamos patrocinando a la que es la FITES de España, la número uno, que es Ollana Moya, y al número dos, que es ANLK, y alguno otro. Y sí que esa también es otra parte muy bonita del negocio, el meterte como marca deportiva a... ¿Son estos? Pues, sí. A contribuir. Oye. Un poco a que gente que se dedica a esto pues pueda ejercer su, pues eso, el entrenar y llevarse al máximo potencial gracias a marcas que le apoyen. Entonces, en ese sentido, el contribuir un poquito a que el deporte crezca como marca, pues también es algo muy bonito que te llevas. Estoy viendo, ¿y esto? Haciendo Snatch y me estoy poniendo malo. Sí. ¿A esto cómo lo gestionas? O sea, porque claro, hablamos de una startup, con lo cual tienes que hacer de todo, sí. Es evidente, lo estás contando. Cuando entras ya en esta parte del negocio, llega un día y dices, vamos a entrar en esta parte, vamos a patrocinar atletas. O alguien llega y os dice, oye, ¿se os ha ocurrido esto? Pues mira, si pones no sé cuánto dinero, hacemos así.
Pues ahora mismo casi todos los tenemos a través de una agencia que ha nacido que se dedica en CrossFit a la sponsorización de atletas. La realidad también es que muchas cosas nos han salido por simpáticos. pues el trato de te mando esto, lo pruebas, nos caemos bien, empezamos un poco así y luego ya lo profesionalizamos. Pero mucho ha sido el... Trato ha salido personal, de forma no orgánica. Directo. Sí, pero de forma muy orgánica. O sea, de hecho no hacemos cosas... No nos gusta el hecho este típico que haya de trabajar con influencers y verlos como un recurso, sino que al final... Como marca de deporte, nos gusta de verdad que con todo el mundo que estamos y con los atletas y demás tener una relación cercana, nos hablamos con ellos, Jorge les pega unas chapas por teléfono y por WhatsApp que no veas. Entonces, eso de verdad que es una parte del negocio súper chula y está muy bien. ¿Y el objetivo de patrocinar atletas de este tipo es más el que la gente vea igual, yo qué sé, unas escalleras y diga, oh, ¿cómo van las escalleras? ¿Me las quiero comprar yo? O que la gente que va a eventos en los que patrocinan vean vuestra marca y haya posicionamiento y luego cuando van a comprar algo digan, ostras, pues el Waves debe estar bien, que lo vi allí. Sí. Madre mía. La primera es esa, el decir, jo, esto lo usa este atleta. Y realmente además es que los atletas entren en el proceso de desarrollo de producto, con lo cual son los primeros que nos dan feedback con esto y al final acaba siendo el producto lo que es porque ellos lo han probado, lo han usado y les gusta. Pero también el utilizar un poco yendo más a lo menos material, que atletas que están en el mundillo, que se esfuerzan y que son queridos y tal, que tu marca la vinculen a ellos, como marca es muy bonito. O sea, que al final alguien que tiene una repercusión mediática y tal y que se le ve con valores, nosotros también hacemos un poco esfuerzo de juntarnos con gente concreta que no sea difícil de comer, y sino todo lo contrario, y que te vinculen con gente así también es algo muy potente. No es tan fácil verle el rédito, medir eso es muy difícil, pero al final cuando saltas de ser un negocio tecnológico y alguien que mide el dato, que también lo hacemos, y entras ya en la parte de marca más aspiracional, tienes que entrar en estas cosas. No, y a lo mejor es difícil medir el rédito a corto plazo, ¿vale? A largo plazo a nivel de marca, yo creo que sí se nota. Eso es. En esa batalla estamos. Oye, comentabas antes, cambiando un poco de tema, ¿no? Pongo cortinilla. Sí, cortinilla. Dale. Pero para que le deis cuerda. Claro. Saca la esponja. Le falta un poco de música, ¿eh? Ponle unas rayas rojas o algo, algún colorín. Es que ahí tan negro queda un poco serio. Para la 2.0, una nota de color. Claro. Vale. Oye, comentabas antes que en algún momento entrasteis en un programa de startups de Amazon, ¿vale? Sí. Cuéntanos un poquito esto. O sea, tú llegas a Amazon y descubres que hay un programa y entonces te apuntas, o Amazon ve que tu marca va vendiendo relativamente bien y dice, pues lo vamos a potenciar. O ¿cómo funciona esto? ¿Alguien que quiera empezar? Pues fue un poco, es verdad que es un programa, sinceramente, que al principio estaba muy bien y ahora no está tan bien, porque al principio lo incentivaban mucho, se nota que es algo que hicieron con ganas, teníamos un contacto directo con Amazon, hacían meetups de las empresas que estaban en el programa y nos llevaron a Londres, estuvimos allí con el resto de startups y tal, y fue algo muy chulo. Ahora lo han hecho un poco más automatizado y ha dejado de tener tanta gracia, Amazon es muy de eso. Pero la invitación fue proactiva suya y yo creo que es un poco pues empresas incipientes, pymes que tengan detectadas en los países, que están creciendo en facturación a cierta velocidad, pues ven un poco el producto, si tiene encaje, y te contactan y te dicen si quieres entrar. Y al final en lo que se basaba en el caso de Amazon era pues el tener contacto directo con ellos, te mentorizaban en alguna cosa, tenías acceso a ciertas herramientas. También en el marketplace podías hacer algunas cosas que otras marcas no, como poner vídeos en las fichas de producto y tal, o sea, herramientas para convertir. ¿Y qué se lleva Amazon a cambio? Un 5% de todas las ventas. O sea que por entrar en ese programa, que entiendo que evidentemente elegís vosotros entrar, Amazon se lleva un 5% de las ventas de ahí en adelante. Sí, hasta que finalizas tu contrato tu permanencia en este programa. En ese programa. Nosotros estuvimos 2 años y al final llegado, es verdad que nos vino muy bien para el tema de internacionalización, nos dieron mucho soporte pues, en temas de traducciones y en muchas cosas relacionadas con crecimiento. Y luego llegó un momento en el que ya no nos compensaba tanto y nos salimos. Pero el principio, sobre todo, cuando tenía más concepto... Sí, aparte que fuera útil, el concepto de ser un programa más cercano, con contacto humano, con el resto de empresas que estaban dentro y tal, estaba muy chulo. Que además a mí el rollo de startupero, pues, me mola. Hombre, han montado una startup, entonces. Sí, vamos a ver. Ahí estás. Ya no es que te tenga que gustar o no, es que lo estás sufriendo, sí. Sí, sí.
Que tenías algo por ahí. Yo tengo un vídeo que quiero poner porque os habéis metido conmigo con lo de las esponjas. No, si yo las llevaba cuando tenía 17 años. Yo no me he metido contigo, las he hecho 52 ahora, ¿sabes? Vale, yo sé. Bueno, voy a poner el vídeo y después. Ponlo. Dale, dale, y la dale. Cuerda, saca la cuerda. A ver. Para que veáis que no hace falta. Venga. Ah, no, todavía no juegue, qué difícil es compartir. Vamos. Amigo, ahora. ¿Cómo lo vemos? Ahora. Este es un vídeo reciente. Qué rápido me. Sí, además no vemos el título. Aquí. ¿Lo veis? Ahora sí. No. Vemos el una vídeo en el que Swift enseña a Stoikov a saltar a la comba. A ver, decime. Saltar a la comba. Decía trepidante. Como... Sin éxito, ¿no? No, no lo es. No lo bueno, es. El anuncio de. Esponsorizado. Esto no lo tenía preparado, ¿eh? Claro que no lo tenía preparado. Os habéis reído de mí en directo. He tenido que buscarlo. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Bueno, lanza una pregunta, José. Ahora comparto cuando cargue. ¿Cómo que lanza una pregunta? Mientras cargo, yo no soy multitarea. Vale, una pregunta. ¿Qué tecnología hay detrás de una callera? ¿Por qué una callera, el diseño de la callera y la fabricación pues es tan complicado cuando aparentemente... Bueno, la comba. No, la callera, la callera. Volvamos a la comba. Las dos, toda la razón. Ya está. En cuanto a la comba, al final la gracia está en el peso que tenga, el material del mango para que tenga cierta integridad estructural y que no te la cargues. Y luego, sobre todo, la gracia está en los rodamientos, en que sean omnidireccionales, en que el peor rodamiento rote sobre sí mismo, además de rotar además de hacer este rodamiento, los propios rodamientos roten 360. Entonces, ¿no tienes que acabar haciendo lo de coger un extremo y soltarlo para que se desenrolle? Se puede hacer la pruebecita de darle así, que se quede girando sola y cosas así. Entonces, las combas de CrossFit se usan son de velocidad por esto, porque hacen mucho que la cuerda vaya muy rápido, porque lo típico es saltar dobles, no saltar simples, sino hacer saltos dobles. O sea que hay que comprar una comba de esas. Ya está. Cupón Trantor 20, lo podéis encontrar aquí debajo en la descripción. yo no puedo. Lo puedes hacer tú, Leku. Y el tema de las calleras sí que tiene más ciencia de la que parece, porque al final, en función de los grosores, de los materiales, es algo muy chulo, porque desarrollar calleras implica pues el trabajar con distintos tejidos, polímeros de goma con distintos tratamientos, para que al final tengan una resistencia a la fricción determinada, que sean más o menos rígidas, y llegar un poco a tener una gama completa de distintos tipos para distintas cosas, pues ha sido un trabajillo, pero es algo que tiene ciencia. Y entretenido, por lo que parece. Mira, que. Ostras. Estoy no sabe ni cómo poner. Sí, está pensando, me voy a pegar una leche. Sí, sí. No me lo puedo creer. Mira, esto no jugaban las niñas. Vamos. Mira, uy, va. Lo mejor es las caras de Cruyff detrás diciendo, madre mía. Que tampoco, madre mía, qué paquete. Empieza con doble saltito. Madre mía, qué paquete, claro. Eso es una cancioncita del patio, ¿eh? Ahí. Claro. Oye, acelera. Bueno. Ya. Todo, ¿eh? No. Sí, todo un crack. A ver, que saltar en la hierba no es lo mismo que saltar en parque, ¿eh? Es verdad. No, ni mucho menos. Cuidado. Y raro es que Cruyff no fuese fumando mientras saltaba. Oye, pero hay que decir que es un deporte súper completo, ¿eh? O un ejercicio súper completo. Esto es de broma, pero que busquen vídeos de entrenamientos de boxeadores profesionales, los que pesados saltando a la comba y van a flipar. Sí, hay algunas cosas que... Madre mía. Yo ya enseñaba a Cruyff. Yo ya estoy a gusto. Has hecho. Ya se ha quedado tranquilo. Lleva toda la semana diciendo, voy a sacar mi vídeo. Bueno, pero sácalo al final. Voy a sacar mi vídeo. Que acabo de decir que lo acababa de buscar. Pero qué mentiroso eres. Y en Airwaves, Ricardo, ¿cuántos sois en Airwaves? Pues mira, realmente, ser sobre el papel, somos dos. Ahora bien, sí que el resto de... es lo que te digo, al final nos ha permitido el automatizar cosas, poder asumir mucho entre dos personas, y luego sí que es verdad que tiramos mucho de social media, hay veces que los contratamos, ciertos diseños, temas de diseño gráfico, etc. también, cuando hay que hacer renders 3D, o sea, tiramos mucho de freelance, la logística la tenemos subcontratada también, muchos servicios, todo lo que es posible, delegamos. Todo lo que puedes sacar fuera. Sí que llegará un momento... Delegáis ahora.
Pero llegó un momento, o sea, empezó sin delegar nada. Sí, de hecho estuvimos un año a full y llegó un momento en el que hemos hecho una... Por eso decía al principio lo de que lo de monto mi empresa, monto mi startup y lo dejo todo. Está muy bien, pero también hay que tomar las decisiones con sensatez. Y hay muchas veces que el dar un paso atrás te puede permitir maniobrar mucho mejor. En nuestro caso ahora mismo no nos dedicamos 100% a Airways, aunque bueno, realmente al final acaba siendo un 100% a una cosa y otro 100% a la otra. Pero es verdad que eso permite que nosotros no seamos un coste de empresa y que la marca que ya funciona, que ya factura y que ya es rentable, pueda reinvertir en sí misma y crecer. Entonces, nuestra forma de financiarnos no ha sido buscar financiación fuera, sino organizarnos nosotros para que nuestro tiempo sea la financiación. Oye, típica eso es algo pregunta... Que se... No, además es una pregunta que no te hemos hecho, el tema financiación. Y es pues... verdad que normalmente es una de las típicas preguntas básicas para una startup, ¿vale? Sí. ¿De dónde arranca esto y cómo consigue la financiación? Pues en nuestro caso fue empezar con lo nuestro, con el bolsillo, y luego es verdad que hemos conseguido hacer un negocio que se retroalimenta a sí mismo, que es algo que estamos muy orgullosos. Sí, sí. Claro. Entonces, al final, todo esto, el tema de sponsorización de atletas, el producir referencias nuevas, el escalar el negocio, el abrir nuevos mercados, es algo que está la empresa pudiendo hacer por sí misma. Oye, ¿os planteasteis, o cómo arrancasteis al principio? ¿Llegasteis a un momento en el que probasteis una mínima masa crítica de usuarios para saber si la empresa era viable o directamente dijisteis lo lanzamos y ya veremos a ver qué pasa? Pues hemos ido muy poquito a poquito en escalando el catálogo. O sea, empezamos con un producto, luego dos, luego tres. Íbamos centrándonos uno a uno en posicionarlos y en conseguir que tuvieran velocidad de ventas y íbamos poquito a poquito generando que productos que en sí mismo eran proyectos. Entonces ha llegado un momento en el que hemos tenido un catálogo amplio, pero porque hemos ido subiéndolo muy poco a poco y que la rentabilidad de vender un producto financiase al siguiente. Entonces hemos ido un poco en ese proceso y lo hemos hecho todo de forma muy orgánica. Todo muy orgánico. ¿Y os habéis salido ya de productos a los que llegáis con vuestro conocimiento técnico del deporte? Nos salimos más al principio, de hecho, porque empezamos a pegar un poco tiros al aire y hicimos porque todo esto empezó siendo una marca más broad de deportes hasta que dijimos vamos a centrarnos y llegamos a hacer hasta un gorro de natación. Entonces, un gorro de natación que durante tres meses de estos que te quedan así, ¿no? De estos que te tiran arriba, que te dejan cara de... Que fue el más vendido de Amazon España durante tres meses. ¿Qué dices? Nada más y nada menos. Oye, pues tan malo no sería. No, el gorro está y ahí sigue vendiéndose, ¿eh? No nos quejamos, pero bueno, al final nos centramos mucho en lo que controlamos. Sí que es verdad que el crecimiento normal de la marca, si llegamos al punto que queremos, pues será ya meternos en textil, y ahí ya será otra guerra. Pero de momento nos centramos mucho en lo que sabemos. Vale. Oye, última pregunta, que no te queremos liar mucho más, que ya no pasamos del tiempo. Otra típica pregunta de startup. ¿Cómo resolvéis los problemas entre dos socios? Porque normalmente dices, lo ideal es que seas impares, porque así sí. Siempre hay forma de resolverlo, pero entre dos... Pues nosotros tenemos un problema que es justo el contrario, y es un problemazo. La primera es, no hemos tenido ningún problema real entre nosotros, y el gran pain que tenemos es que siempre nos convencemos el uno al otro muy rápido. Entonces, hemos tenido cagadas. Eso te iba a decir. Hemos tenido cagadas y hemos estado a punto de hacer cagadas muchas veces porque el otro, mira, yo te cuento que esto es así, porque es así, yo creo que tal, te lo compro. Y es, pero es está muy... guay porque al menos si os caéis por el precipicio vais los dos juntos de la manita. Mola un montón, tío. Pero muchas veces lo que nos ha enseñado eso es a también pedir opiniones fuera y el tener feedback de más gente de nuestro entorno y pues gente que está un poco en las mismas o ahora incluso gente del mundillo con la que tenemos contacto. Oye, ¿a ti qué te parece esto? ¿Cómo ves esto? Muchas veces nos abren los ojos. Y no nos creemos los maristos del patio, porque eso es lo que, por cómo somos nosotros, nos puede llevar al fracaso. A liarla. Sí. Es que normalmente siendo dos, si uno no es muy crítico... Estas son. Huelen a sudor. Las esponjas. Eso no son esponjillas, esos son dos escobrites de esto. Hay que reconocer que no son ni del Mercadona, son de las que te llevas del hotel. A ver. Lo vas arreglando. No, pero eso, además, con un poquito de Fairy, eso es multiusos, o sea que... Vale, si me habéis convencido, me miraré unas cañeras. Mira lo que le ha pasado a mi cuerda, tío. Porque es mala. Ahí no hay rodamiento. Ese no es omnidireccional. No es omni, pero sí lleva... Bueno, lleva... En fin. Para otra. Claro.
Pues, Ricardo, voy a cerrar con un mensajito de... ha sido un auténtico placer y, bueno, dice Camps que con muchísimo respeto mutuo. También. Si no, hombre, es imposible. Seguro. Siendo dos, si no, ya se hubieran matado, seguro. Sí. Los cuchillos vuelan rápido. Yo me lo he pasado de puta madre hoy. Yo también, de verdad, no, ha sido un placerazo. Y siempre que, vamos, ya os digo que siempre que tengáis que, si tenéis que rellenar un jueves, no creo que os falten invitados al ritmo que vais, pero si tenéis que rellenar un jueves, yo soy vuestro hombre. Vamos a ver, ¿cómo que rellenar? Te tomamos la palabra, ¿eh? Hay una diferencia entre rellenar o programar otra, ¿vale? De interés. Claro. Mira que mucho estoy hablando yo de que si hemos hecho marketing y tal, y lo llaman marketing de mierda, acabo de hacerme. Sí. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Nos ponemos a cebar, Pi, en la próxima sesión. Nada, ya tendremos. Yo, mira, sinceramente no conocía la marca. La conocí a raíz de que contactáramos contigo y que charláramos contigo. Pero me va a tocar comprarme una comba, ya que la has puesto también. Yo, cuando vayas a consumir, mandame un mensajito. La que tengo tiene mucho tiempo, así es que. Nada, no, pero esta noche o mañana lo miraremos. Yo, bromas aparte, de verdad que enhorabuena por el proyecto, que desde que me vi el primer vídeo cuando hablé con Oscar, me los enchufé todos uno detrás de otro y la verdad es que transmitís un rollo además, o sea, yo he estado aquí como en una charla de amigos. Antes de venir aquí ya me dabais esa sensación, o sea, ya os tenía como, mira, qué tíos más grandes. O sea, que de verdad que conseguís eso de verdad y eso es algo muy potente para hacer este tipo de contenido, es lo primerísimo. ¿Veis? Por eso le había puesto el corazoncito a... ¡Qué detalle, tío! ¡Sí, tío! ¡Ha llegado! ¡Eres un visionario! Y la fino. ¿Ves? Es que de verdad. Que muchísimas gracias y anunciamos quién va a estar la semana que viene aquí, si queréis. ¿O no? Sí, claro, claro, tío. Sí, lo vamos a anunciar mañana mismo. Dale. Mañana va a estar, la semana que viene va a estar con nosotros Inés Huertas, que es la head de IA y el dato en Kairos, fundadora de R-Ladies, parte de la junta directiva de We The Human Think Talks. Bueno, que va a ser un charlón también. ¿Quién crees que ha contactado con ella? Pero vamos, que la veas, Ricardo, tendrás que... Por supuesto que la veo, vamos, ya te digo. ¿Quién ha y vendrá a dar diversidad a este campo de nabos? otra vez. Oye, ha sido un placer. Otro día te vienes no a rellenar, sino seguimos hablando, que hay mucho para contar. Perfectísimo. Pero de verdad, con la mano en el corazón, cuando queréis, para lo que queráis. Genial, muchas gracias. Sí, muy bien. Un abrazo muy grande y muchas gracias, señores. De verdad, ha sido un placer. Nada, a ti. Hasta luego. Hasta luego.